¿Qué decir a las nuevas declaraciones de Marcelo Sosa? Él ha manifestado de que estaría dispuesto o que quisiera volver nuevamente a ser fiscal, si se lo piden, pero él había presentado una renuncia irrevocable. A ver, habría que desmenuzarle un poquito el tema. Y había que tomar un trago de agua, van a disculpar ustedes. Porque cuando un delincuente, un servil, un bufón, como lo dije en su oportunidad, y cuando denuncié este hecho de este ajusticiamiento que hubieron de estos señores en el Hotel Las Américas, que fue la única autoridad y la única persona que lo dije, el mismo momento que ocurrió. Cuando he tenido juicio de desacato por haber dicho lo que pienso del señor Sosa, ¿no es verdad? Me parece una incongruencia que un delincuente esté aduciendo que si se lo piden. Pero me parece también una falta de ética cuando ha habido una renuncia irrevocable. Lo que debe hacer ese señor y lo que debe hacer la justicia y el gobierno, porque es el que maneja gran parte de la justicia, sentarlo en el banquillo de los acusados, a él y a su abogado, que es un cómplice también de esta situación. Esa es una posición clara que la hemos venido manifestando con absoluta certeza. Lo otro que creo que es importante y que voy a volver y no me voy a cansar de repetirlo, es decir, de que tampoco no tenemos que agarrar y dejarnos desorientar. No es el señor Sosa el que está en cuestión. Aquí hay una red de extorsión. Parece que quieren hacernos que nos olvidemos de la red de extorsión. Parece que el tema marítimo, parece que el tema de Messi, parece que hasta la absoluta irracionalidad del aeropuerto de Oruro, no nos demos cuenta de que son temas distractivos a lo que el señor Sosa lo dijo clara, enfáticamente en ese video. Cuando acusó o no acusó, o más, ¿cuál es el adjetivo? Cuando se pronunció y dijo de que altas autoridades, empezando por el vicepresidente o el hermano del vicepresidente, estaban comprometidas con el tema de la red de extorsión y con el tema del narcotráfico, y que esto podía hacer caer al gobierno del señor Evo Morales. Eso es lo que está sucediendo, señores periodistas. Y esa es la cortina de humo que tratan de hacer ante una situación que hoy se ve claramente que el verdadero terrorismo fue el terrorismo de Estado que ha hecho este gobierno. Cuando vemos con absoluta claridad que esta red de extorsionistas que están presos ya están extorsionando a sus mandantes, a los que los han mandado. Cuando el señor Sosa desaparece cobardemente para no dar la cara ante esta situación, y que obviamente aquí ha habido una imposición de alguien superior para que aparezca y para que trate de desorientar, endilgando otros videos, tratando de desprestigiar a la señora, a la senadora que ha denunciado, y además sentando la mano al que se anime de forma valiente a mostrar pruebas y denuncias de que van a ser sometidas a este terrorismo de Estado. Eso es lo que sucede en este país. Pero no es el señor Sosa en cuestión. Al señor Sosa, yo vuelvo a decirle, fíjense la paradoja. Cuando he sido tan drástico, cuando he sido tan claro, cuando he sido el único que ha hablado así, porque no he escuchado a senadores ni hablar así del caso del terrorismo, del caso del narcotráfico y de las lacras que pasan en este país. Hay mucha contemporaneización de mucha gente que debería hablar y que debería denunciar en el país. Pero el tema no es el tema Sosa.
no es el señor Sosa. El tema es lo que hay detrás de él. El tema es a quién sirve. Y el día de mañana Sosa, cuando ya no esté, pues se va a olvidar. Y el esquema montado que existe va a continuar. Eso es lo peligroso. Y lo peligroso, por eso decía, es que nos olvidemos del señor Sosa el día de mañana. O lo hagan desaparecer. Lo hagan irse, que se vaya a otro lado, como seguramente deben estar los que ya se fueron. El fiscal del terrorismo, caso terrorismo 2, los Navar. No sabemos en esencia lo que ha pasado con el señor Clavijo. Y así van a ir desapareciendo todos los testigos. No sabemos si tienen paraíso dorado o no sabemos qué le puede ocurrir. Yo creo que el señor Sosa debe estar bastante temeroso de esto. Por eso es que dije de que se lo debe proteger. Se lo debe proteger porque ese señor tiene que estar en el banquillo de los acusados. Porque este señor conoce toda la verdad. Porque este señor fue un servir, un alcahuete de los mandantes que han hecho un daño perverso a innumerables familias, especialmente de Santa Cruz. Han deshecho familias, han hecho vivir un clima de terror durante estos últimos, durante estos últimos años. Pero además han mancillado el honor de todo un pueblo con el tole-tole que siempre han manejado los gobiernos centralistas del tema del separatismo. Cuando hay una posición de Santa Cruz heroica, cuando hay una posición de Santa Cruz como fue el memorándum de 1904, hace más de 100 años, fíjense ustedes, cuando hay una posición como fue el 11%, como cuando se levanta la bandera de la autonomía a principios del siglo XXI, siempre la historia del separatismo y todas estas cantaletas que se inventa el centralismo. Centralismo de derecha en su momento o centralismo de izquierda, como lo estamos viviendo ahora. Centralismo, al fin y al cabo, que tiene exactamente los mismos objetivos y que tiene exactamente las mismas formas de enfrentarnos a bolivianos. Ahora vemos claramente quiénes son los verdaderos separatistas, quiénes tratan de enfrentarnos entre regiones, quiénes inventan todo este contubernio maquiavélico perverso, quiénes no tienen escrúpulo para dañar a cientos de familias, pero sobre todo mancillar el nombre de un pueblo cruceño que se siente muy orgulloso de ser boliviano, pero que no tiene que pedirle permiso a nadie, como lo dije en el primer cabildo, para ser boliviano.